Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al programa Personas y Testimonios. Hoy vamos a hablar de la vocación cristiana en el mundo de la docencia. Y lo vamos a hacer con personas que tienen una gran experiencia en ello, porque llevan muchos años dedicándose a enseñar. Enseñar no solamente como modo de transmitir unos conocimientos académicos, de matemáticas, de lengua o de otra disciplina, sino enseñar formando personas en todos los sentidos, personas desarrollando sus capacidades intelectuales, sus capacidades físicas, sus capacidades psíquicas, sus capacidades espirituales, en definitiva, personas que van a caer en la cuenta de que son portadores de valores y de dones que pueden poner al servicio de los demás para ayudarles a vivir una vida plena y también para aprender a relacionarse con otros en un plano de cariño y de consideración y de respeto. Las personas con las que vamos a hablar de esto, nuestros invitados de hoy, son María de la Paz Canovadillo, que es natural de Lora del Río, su familia es también de Lora del Río, y que se ha educado aquí en el IES Guadalquivir y en la parroquia en la que estamos, de la Santa Cruz, tuvo sus comienzos cristianos. Hizo magisterio y actualmente es profesora de infantil en el colegio de las hermanas jesuitinas Juan Nepomuceno Rojas de Sevilla. Su compañero, Sergio Rosa Caballero, es natural de Las Palmas de Gran Canaria y tiene un currículum muy extenso, después él nos va a hablar de él. Es una persona que es licenciada en Derecho, pero que ha aterrizado en la enseñanza. Actualmente está también siendo profesor de secundaria en el mismo colegio que Maripaz, donde desarrolla también su tarea de coordinador de la pastoral del colegio. Él se ha educado con los jesuitas y, bueno, los tenemos aquí, no, ellos nos van a contar más cosas porque los dos tienen un amplio currículum y yo creo que nadie mejor que ellos para explicarnos todas sus vivencias. Nos gustaría que hicierais el favor de contarnos cómo fueron vuestros comienzos en la vida cristiana, dónde os iniciasteis, familia, parroquia. Maripaz. Bueno, en mi familia, mis padres eran creyentes y eran practicantes. Desde pequeñita yo recuerdo que iba con ellos a misa todos los domingos. No era nada impuesto, era siempre una invitación a participar. Y luego más adelante, cuando fui creciendo y en un momento puntual de mi vida, que también fue un poco más duro, empecé a participar en la parroquia por invitación del sacerdote. Fue un momento en el que perdí a mi padre, muy, muy joven, con 15 años, y él hizo un acompañamiento en ese momento de mi momento personal y me invitó a participar en la dinámica del centro de la parroquia. Y desde ahí me enganché porque fueron vivencias muy bonitas de compartir con compañeros, de la vida de la parroquia, del trabajo con los niños. Ahí fue quizá donde yo empecé a vislumbrar un poco lo que era mi vocación como docente. Esta persona a la que te estás refiriendo que te acompañó era el que entonces era párroco de esta parroquia, don sí, Francisco Silva Limón, ¿verdad? Don Francisco Silva Limón, todo conocido por todo el mundo como Paco Silva, sí. Entonces, Maripaz, tú en aquella época accediste al movimiento junior, que también... Yo empecé en la parroquia trabajando como catequista de comunión. Y cuando pasó un tiempo, me invitó a coger la coordinación de la catequesis de la parroquia, estuvimos participando a nivel interparroquial, participando en encuentros diocesanos, y
Y como el recorrido era bueno y demás, Paco me invitó a participar en, a formarme como educadora del Movimiento Junior de Acción Católica, que era para trabajar la acción católica con los niños una vez que terminaban la catequesis. Y fue un periodo primero largo de formación que empezamos con él. Él era nuestro formador. Eran reuniones muy bonitas porque no solamente profundizábamos en la palabra y en nuestro ser cristiano, sino también era lo que compartíamos como vida. Más luego los retiros que teníamos espirituales, ¿no? Para profundizar un poco más en nuestra vida. Y fueron unos cuantos años de formación que luego él tuvo que pasarle el relevo a José María Toro, a José María Toro Alé, que también fue un referente en mi vida, porque él era educador cristiano y educador docente. Ajá. O sea que ahí también un poquito él... Son personas que influyeron... Influyeron en mí de alguna manera, ajá, sí. Y fue una vivencia personal muy rica, muy rica, por los compañeros con los que lo compartí y por las personas que estuvieron acompañándome, hasta que conseguí ya entrar en acción, como formadora de niños, ¿no?, en el movimiento, que se hicieron cosas muy bonitas en aquella época. Lo guardo con muchísimo cariño. Con mucho cariño, sí. ¿Y tú, Sergio, cómo fue tu iniciación como cristiano? Bueno, pues... yo creo que de primera tendría que decir que el sustrato básico de mi fe era que viene de familia. Mi familia es una familia creyente, una familia practicante. Es verdad que una vivencia de la fe muy sencilla, muy normal. Incluso a veces, quizá incluso, podría decir, ¿no?, sin ánimo de resultar peyorativo, pues superficial, ¿no? Pues yo iba a misa con mis padres, practicábamos, bueno, pues de la vida religiosa de la parroquia de una manera muy sencilla, quizás sin demasiado compromiso, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que para que mis padres pues sabían que eso era importante, ¿no? Y cuando llegó un momento de mi formación, pues decidieron que entrara en un colegio de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, allí en Las Palmas de Gran Canaria, que además un colegio que distaba, estaba muy lejos de mi casa. Yo era adolescente, tendría pues 12 años, 13 años, y tenía que coger la guagua pues casi media hora todas las mañanas, que yo no había salido de mi barrio, por así decirlo, de aquel contexto, y me disponía pues todas las mañanas a coger la guagua para irnos al colegio, ¿no? Y es verdad que quizá en esa dinámica yo he sido poco niño de parroquia. Yo es verdad que cuando escucho hablar de la parroquia, muchas veces me es un mundo desconocido, por otro lado me da también una cierta envidia, porque no es la vivencia que yo he tenido, pero yo he tenido otra vivencia también muy bonita, y muy especial, que la vivencia de niño de colegio. Yo estudiaba en un colegio religioso, verá que entré tarde, entré en tercero de la ESO, entonces hice los últimos dos años de la secundaria y el bachillerato con los jesuitas, pero fueron unos años muy intensos, de mucha vida pastoral, de encontrarme con dinámicas que yo no estaba acostumbrado, pues yo no, tampoco tenía vivencia de parroquia, ni vivencia religiosa ninguna de grupo, ni de animación a la fe, ni de catequesis. Yo había recibido los sacramentos de iniciación, ni siquiera la confirmación, y entré en el colegio. Y fue a raíz de la dinámica del colegio, en determinados grupos, determinados profesores, determinados referentes, que eso creo que hablaremos ahora un poquito más adelante, los que de alguna forma revolucionaron todo eso, ¿no? Y cosas de la providencia al final, pues en mi vida también hemos profundizado un poquito más en la dinámica de fe a raíz de haber entrado mis hermanos y yo en los jesuitas, pues ya adultos los tres. Sí, sí. Es interesante la espiritualidad ignaciana en la que te has educado. Es interesante. Sí. Yo la conozco un poco por encima, pero me parece que es una forma de hacer crecer a la persona muy, muy, muy interesante. Para mí es uno de los mayores regalos que la Iglesia ha dado al mundo, pues, a través de la figura de San Ignacio de Loyola, ¿no? El invitarnos a sentir que Dios está constantemente en comunicación con el ser humano, que está de alguna forma pendiente de hacerse presente, de querer estar en diálogo constante con nosotros, y de que todo, ¿no?, todo lo que nos rodea, la bondad de la creación, habla de lo mucho que Dios nos quiere y de lo mucho que Dios apuesta por nosotros,
Eso, pues es un regalo que a mí me ha hecho la espiritualidad ignaciana, pues de la mano de los jesuitas y de muchas personas jesuitas y vinculados a la espiritualidad ignaciana, muchos laicos y laicas que me han hecho crecer y que, bueno, pues mi camino de fe va de la mano de la espiritualidad ignaciana. Maripaz ha dicho que su referente fue Francisco Silva y José María Toro, fueron ellos dos. Sí. Para ti, ¿qué referentes tienes? ¿Quién te ha ayudado? ¿Quién ha sido para ti el modelo de...? Pues si tuviera que hablar de referentes concretos, quizá me costaría un poquito más, ¿no? Con nombres más concretos, pero sí que tengo en mente pues la figura de algún jesuita, ¿no? Un par de jesuitas que me acompañaron durante mi proceso, algunos de ellos ya fallecidos, que en mi tiempo de colegio, allí en el Colegio San Ignacio de Loyola, se llama el colegio, ¿no? Pues me presentaron la figura pues de personas entregadas y de personas al servicio del Evangelio. Y después es verdad que particularmente tengo la figura de un profesor que pues yo creo que hizo mucho bien por mí sin hacer especialmente nada, sino simplemente pues acercándose a mí, charlando. No me dio ni clase, no, nunca me dio clase, pero sí es que era uno de los responsables de pastoral del colegio y estaba siempre pues con disponibilidad para encontrarnos con él, para formar grupos, para echar horas con nosotros, ¿vale? Y junto a ellos pues también es verdad como imagen de una fe muy sencilla, pero muy constante y muy, muy confiada, ¿no? Pues yo tengo mucha devoción a la providencia y eso es gracias a mi abuela. Mi abuela, en paz descanse, fue una persona que, bueno, pues que me enseñó la sencillez de la fe también. De una fe pues, de horas delante de un sagrario, de un rosario en silencio y tranquila, de una constancia de parroquia diaria, ¿no? Pues son referentes que en mi vida me han ayudado a sentir que, bueno, pues que Dios media, que Dios de alguna forma se hace presente a través de muchas pequeñas mediaciones en nuestro día a día, ¿no? Bueno, desemboca Maripaz, la vocación cristiana se va, digamos, entrelazando con la búsqueda de la vocación profesional a la que estabas llamada, ¿no? ¿Cómo fue tu descubrimiento de la vocación al magisterio? Pues ya de alguna manera lo he dejado vislumbrar. Es cierto que yo, cuando estaba en el instituto, años previos a decidir a ver en qué quería formarme y dedicar mi vida, sí. Yo tenía metido en la cabeza el tema artístico, porque parece ser que tengo dotes artísticas y me tiraba aquello. Además, me acuerdo que en el instituto nos hacían hacer los test estos para ver las habilidades que cada uno tenía para hacer tu orientación profesional. Y a mí me dijeron los profesores que me evaluaron en aquel momento que lo que tenía era dotes artísticas y que tenía que hacer una carrera que fuera enfocada a aquello. Y aquello se me metía a mí en la cabeza. Pero es verdad que luego, cuando llegó el momento decisivo, que estaba en COU y que ya tenía que determinarme a ver qué quería hacer, pues también pasó lo de la muerte de mi madre. Entre la muerte de mi padre y la de mi madre fueron 3 años. Y yo pensaba, ahora una carrera artística que no sé si me va a dar de comer, 5 años. Y total, me lo planteé y como por medio estaba toda esta vivencia de la que estaba hablando antes, que tenía relación con niños porque estaba dando catequesis, estaba formándome como educadora en el movimiento junior, y luego tenía personas que eran referentes para mí, porque además de cristianos eran docentes de la enseñanza, pues no sé, se me abrió por ahí ese prisma y digo, voy a apostar por esto. Y decidí hacer magisterio por la rama de infantil, porque me tiraban más los pequeñitos. Y no me equivoqué. Hasta hoy. Hasta hoy. Y tú, Sergio, ¿cómo? Porque tú te hiciste licenciado en Derecho, sí, primero, ¿no? Sí, mi caso es... Yo di muchas vueltas. Yo estudié Derecho, mis padres son profesores los dos. Entonces, sí. Yo no sé si es esa manía que tenemos muchas veces, ¿no? Los adultos, de querer para los nuestros y para nuestros hijos algo mejor de lo que nosotros hemos tenido y siempre, a veces, sin darnos cuenta, pues menospreciamos y minusvaloramos lo que nosotros somos. Y mis padres, pues yo creo que les salía eso, ¿no? El de sentir que la docencia
era complicada, no estaba bien pagada, no suponía un reconocimiento. Y entonces, pues en su momento, cuando yo de alguna forma atisbé que quizá la educación era un sitio, pues yo recuerdo una anécdota de estar en segundo bachillerato y venir el catedrático de Derecho Mercantil a darnos una charla a clase y acabar encerrado con él en la tutoría y con mi tutor porque, bueno, pues para animarme a estudiar Derecho, ¿no? Y es verdad que al final, bueno, el Derecho era una carrera que me abría mucho, a mí me gustaba mucho la política, me gusta mucho la política, y pensaba que era una forma también de comprometerme con la sociedad. Empecé a estudiar Derecho, se me dio bien, pero claro, cuando me di cuenta que no me gustaba el Derecho, estaba en cuarto de carrera. Entonces ya era tarde para dar marcha atrás. Terminé Derecho y cuando sí. Me di cuenta que tenía la formación en Derecho, me faltaba algo más social, ¿no? Yo ya es verdad que empezaba a despuntar un poco el compromiso social, empezaba a ver que me gustaba estar con la gente, que hice un máster en cooperación internacional, a ver si eso me ayudaba, porque mezclaba un poco lo social y la política. Pero el máster, bueno, después hablamos del máster. Pero no terminé de aterrizarlo tampoco, el máster en cooperación internacional tampoco me terminó de convencer, ¿no? Me abrió una puerta mucho más social, mucho más dedicada a la gente que la forma que yo había visto el derecho, ¿no? Yo estuve trabajando también durante un tiempo en un despacho y demás. Y al final, bueno, pues de casualidad, cosas de la providencia, verá que como la vida pastoral la había hecho en entornos de colegio, en contextos de colegio, al final yo relacionaba mucho la docencia con acompañar a los jóvenes. Uh-huh. Y acompañar a los jóvenes, bueno, pues para educar, para formar y para evangelizar. Entonces uh-huh. Ahí, bueno, pues se coló una persona en concreto, una religiosa hija de Jesús, con la que me une mucha, mucha amistad y a la que también de alguna forma pues debo el haber entrado en esta aventura de la educación, a Pilar Brufal, que ahora mismo una religiosa hija de Jesús que está en Myanmar, acompañando pues la realidad de los refugiados allí y, bueno, y me dio la oportunidad de entrar en el colegio. Había sido ella acompañante de un grupo de jóvenes en el que yo estaba como universitario en Granada durante un tiempo que pasé en Granada estudiando y gracias a ella, bueno, pues se abrió la posibilidad de entrar en la docencia, porque claro, un chaval como yo con un currículum de derecho, un máster en cooperación y habiendo trabajado en cuatro cosillas, pues no tenía perfil para acabar en un colegio y ella me posibilitó, después de haber estudiado yo un máster del máster de educación, pues de dar clases. Has hablado de lo del máster de cooperación internacional desarrollo. ¿Eso a ti te ha permitido conocer otras realidades sociales fuera de España? Bueno, en su momento no me permitió conocer otras realidades sociales fuera de España porque no me moví, ¿no? Pero sí es verdad que me amplió mucho la mirada, porque claro, era un máster con una formación muy buena que la Universidad de Granada y una fundación de estudios euroárabes ofrecía a los universitarios allí en Granada durante todo un año y tenía compañeros pues de todos lados, de muchas nacionalidades, tenía muchos compañeros musulmanes con los que, ¿no?, al final me sentía mucho más cómodo que incluso con muchos compañeros europeos, quizá por el tema de la fe y el modo de vivir, ¿no?, y el modo de mirar, ¿no?, el horizonte de la vida y el sentido, exacto, y el sentido de la vida. Y eso sí me dio la posibilidad, bueno, pues de conocer otras realidades, de conocer otro mundo, otra perspectiva. Pero después, verdad que otros contextos sociales y una mirada más amplia al mundo me ha dado precisamente muchas actividades de pastoral vinculadas a la compañía y a los jesuitas. ¿Has estado en América, por ejemplo? ¿Eh? He estado en Perú 4 años seguidos, 4 veranos, pues en total casi 2 meses, o casi 8 meses de mi vida. ¿En alguna misión pasado de los jesuitas? Exacto, sí, en un par de proyectos que tienen los jesuitas allí, que no, realmente los jesuitas los fundaron, pero ahora mismo son mujeres las que lo llevan adelante, ¿no? Yo muchas veces cuando dicen, los proyectos son de los jesuitas, digo, sí, los jesuitas iniciaron, pero ahora mismo son un grupo de mujeres. De allí, del mismo país, ¿no? Mujeres latinoamericanas, mujeres peruanas, que son las que cargan sobre sus espaldas el proyecto, la ilusión, el esfuerzo, el trabajo, igual que pasa en casi toda Latinoamérica, ¿no? Casi toda Latinoamérica está levantado por mujeres, que son las que sostienen la sociedad, fundamentalmente. Y allí la misión de la Iglesia es iniciar cosas, pero en esos países es iniciar cosas, pero siempre dando opción al desarrollo de la propia gente. Exacto, de hecho, no a tutelar permanentemente nada.
Para nada, de hecho el proyecto es un proyecto de mujeres, un proyecto para niños con mujeres y sostenido única y exclusivamente con gente de allí. Un proyecto de promoción, de formación, de acompañamiento, donde bueno, pues en mi caso pues acompañaba una serie de jóvenes durante un tiempo allí y apostando por el proyecto que ellas habían allí afianzado. Pues, qué interesante. Bueno, y aterrizando un poquito en vuestra realidad actual en el colegio, Maripaz, ¿qué me puedes contar de este colegio? Bueno, pues... ¿Esta orden es una orden que la fundó? La congregación se llama Congregación Hijas de Jesús. La fundó la Madre Cándida, Santa Cándida María de Jesús. Y ella era está una... Está canonizada recientemente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Ella nació en una familia muy humilde, era vasca. Y desde pequeñita pues pasaron muchas penurias porque eran muchos hermanos y era la mayor y tuvo que hacerse cargo de muchas cosas. El caso, vengo a decir esto porque fue una mujer que desde muy pequeña luchó mucho para tirar hacia adelante y ayudar en la medida de lo posible a los que tenía alrededor, al principio a su familia. Uh-huh. Luego más tarde ella se puso a trabajar porque no tenía estudios, se puso a trabajar para ayudar a su familia y en todo ese proceso de vivencia personal fue donde descubrió a Dios y descubrió su misión, que era apostar por la educación de niñas que no tenían colegio. Y ella creó la congregación con ese fin educativo, el de formar a niñas que pudieran formarse, que no le pasara lo que le había pasado a ella de pequeña, y siempre a los más desfavorecidos. Y eso ha ido evolucionando la congregación y de hecho la congregación apuesta siempre por atender a los sectores sociales más marginados o que viven en zonas más desfavorecidas. Prioriza a la hora de las matrículas, sí, ese tipo de gente, sí, ¿no? Sí, sí. Atiende siempre a las personas, se intenta dar siempre más respuesta a las personas que tienen mayor dificultad económica, ¿sabes? Sí, sí. Y es la verdad que es una mujer que tiene, yo creo que una gran valía para la época que le tocó vivir. Muy adelantada a su tiempo, muy valiente. Uh-huh. De afrontar dificultades y de no tener miedo a hacerlo, y ahí se veía la gran fe que tenía en Dios, porque lo hacía movida por su fe. Ese ideario permanece en el colegio, como es lógico, ¿no? Totalmente. Tú te decantaste entonces por... Tú tienes niños pequeños, de infantil. Infantil. ¿No? Eso es. Yo trabajo con los niños de infantil, uh-huh, pero luego en lo que es la labor pastoral del centro... Porque al ser un centro religioso ofrecemos a las familias que deciden, es un centro concertado en el que puede acudir cualquier persona, uh-huh, pero la persona que se decanta por nuestro centro sabe que además de la formación académica docente, uh-huh, hay un plus que es la formación espiritual religiosa. En nuestro vocabulario diario están los valores cristianos, está el Señor, está nuestra Madre la Virgen y siempre hacemos alusión en todo lo que hacemos en intervención educativa para la formación del ser, pues potenciar esos valores cristianos. Uh-huh. Y la verdad que es una gozada. Sí. Hacemos muchas actividades dentro del aula, pero luego tenemos sesiones de interioridad para trabajarles los sentimientos a los niños, que ellos encuentren su ser, sepa ponerles palabras a lo que sienten, a lo que viven, encauzar y gestionar esos sentimientos cuando son malos, cuando estamos enfadados, cuando estamos irritados, cuando estamos nerviosos, el ponerle palabras a la serenidad que buscamos. Uh-huh. Tenemos muchas otras actividades pastorales, tenemos también un taller de oración en el centro en el que invitamos, nunca imponemos, sino que es una invitación. El niño que quiere va, el que no, no va. Para tener ratitos de oración en el oratorio
y enseñarles a encauzar también esa parte espiritual de encuentro con Dios. Y muchas otras actividades que Sergio te puede contar. Porque tú estás, la... sí. En definitiva, es un desarrollo integral de la persona, sí, en todos los aspectos. Así es, de hecho, Pepita, sí, la madre Cándida tiene una frase, ¿no?, a la hora de hablar del ideario, que usamos nosotros mucho, que dice que ella lo que buscaba era educar a la entera persona, que es lo que hoy llamamos educación integral, ¿no? Porque claro, decía que la persona humana abarca muchísimos aspectos y que todos ellos merecen la pena, pues, cultivarlos, cuidarlos, acompañarlos, ¿vale? Una mujer valiente que en su contexto, pues, fue una inteligente también, claro, fue muy inteligente. Entonces tú eres de secundaria en, sí, ese colegio, tienes adolescentes. ¿De qué curso? Pues ahora mismo entre los 14 y los 16 años, más o menos. Una población bonita y, sí, y entretenida. Tu experiencia con tus alumnos es gratis. Tiene que ser. Quiero, sí, decir que tiene que ser muy viva, ¿no? Vamos, yo estoy súper agradecido. Yo todas las mañanas, sí, me levanto y aunque parezca un tópico decirlo, después de 6 años en el colegio, yo todavía no tengo la sensación de ir a trabajar. Yo muchas veces digo de broma a mis compañeros que entre ellos y la familia, mis propios compañeros y la familia, me dan más disgusto que mis alumnos. Que es un gustazo trabajar con ellos, a pesar de, ¿no?, cuando uno, sí, dice, ¿trabajas con adolescentes? Uy, qué complicado. Digo, no, hombre, yo creo que hay gente en la sociedad que trabaja con gente o con circunstancias más complicadas todavía que las nuestras. Verá que yo creo que tenemos que ser conscientes de que aquel que se dedica a la educación tiene que cuidar mucho, bueno, pues con lo que trabaja, ¿no? Pues que son chavales y chavalas que están en pleno desarrollo, con unos sentimientos a flor de piel, unos contextos personales que muchas veces no conocemos cuando nos llegan a las aulas, que es importante saber, ¿no? Descubrís a lo mejor que hay problemas familiares y hay... Claro. Mucho, mucho. La labor nuestra es que no solamente se queda en el aula, trascienda a la familia también. De alguna manera nosotros acompañamos a las familias también cuando, uh-huh, tenemos tutorías y nos cuentan las situaciones personales o familiares por las que están pasando. Pues tú entiendes en ese momento la circunstancia del alumno que está teniendo a lo mejor esa problemática concreta, uh-huh, y también de alguna manera intentas darle un poco de aliento a las familias o acompañarlas para que sea más llevadero lo que están viviendo. Uh-huh. Y en relación a lo que decía Sergio antes, que es verdad que los que somos creyentes e intentamos hacer evangelio en nuestra vida, es un regalo el trabajo que tenemos. Sí, sí. Porque trabajamos en lo que nos gusta y además podemos hacer práctica de nuestra fe y de evangelización, uh-huh, en el trabajo en el que estamos. O sea que al final es un regalo. Tú, Sergio, coordinas la pastoral del colegio. Sí, ¿no? Ahora mismo tengo la misión y de alguna forma pues se me envía a acompañar, a alentar, no solo, la verdad, digo, con más compañeros, entre ellos Maripaz, que me acompaña en el equipo de pastoral que tenemos en el colegio, y muchos más profesores que sin estar en el equipo, pues con su día a día, pues colabora, coopera. Vamos, la pastoral en el centro es un eje transversal, atraviesa todas las asignaturas, atraviesa toda la dinámica del centro, desde infantil, pasando por primaria, las aulas específicas que tenemos, y secundaria y la FBB. En todo momento, es verdad que desde la reflexión de la mañana, pasando por determinadas tutorías, pues bien, atendiendo los tiempos litúrgicos, alguna fiesta, a la conciencia en torno al mundo y el domus, pues siempre hay un espacio para... Especiales. Exacto, que organizamos desde el equipo y, bueno, pues a mí me toca coordinar, impulsar, alentar y estar un poco pendiente de que todo, uh-huh, eso pues lo vamos cuidando. Una misión muy, muy bonita y muy, muy especial. En relación a lo que ha dicho Sergio, sí, hay un matiz importante que yo creo que también acoge lo que es el ideario del centro de atender a los más desfavorecidos, que nuestro centro apostó por integrar a niños con necesidades educativas. Sí. Es uno de los centros más potentes que hay en Sevilla, que acoge a niños con necesidades educativas especiales. De hecho, tenemos aulas específicas de autismo, uh-huh, en el colegio. Que habrá pocos colegios en Sevilla que lo tengan. Y tenéis varias líneas entonces, porque es un colegio que abarca desde infantil hasta... Desde infantil a cuarto de la ESO con una línea de FBB. Tenemos dos líneas, alrededor de una población de 700 alumnos. ¿Vale? Con un claustro de profesores en torno a 50 profesores y entre casi personal 800, docente y no docente, pues. Y casi 800 alumnos, uh-huh, son los que hay.
en el centro. Bueno, pues esto para vuestra experiencia personal os tiene que aportar muchísimo. Ya te lo he dicho, sí, que, sí, que la verdad que el trabajo es gratificante. No te digo que nos cansemos a veces, porque la tarea no es solamente ya la docente mera del aula, sino que hay que tirar de más cosas, pero que al final la satisfacción de saber que estás haciendo algo bueno por los demás y que a ti además te reporta. Y además eso los alumnos lo captan y lo agradecen. Los alumnos lo saben. Hasta los chiquitines, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero con los chiquitines tendrás un montón de anécdotas. Uy, con los chicos es que es una maravilla. A mí me gustaría muchas veces poder grabar, que no se puede por la protección de imagen y de datos de los niños, poder grabarlos, porque es que es una ricura. Y cómo se demuestra que somos seres de Dios. Porque desde chiquititos tienen esa sensibilidad y sabes poder llegar a captarle esa sensibilidad de todo lo bueno que somos y que somos parte de Él, ¿no? Y somos eso, creación de Él, de Dios. Y eso te aporta un montón. Muchísimo. Yo sí. Salgo cansada del cole porque ya los años pesan y las posturas malas corporales, porque son muy chiquititos y muchas veces no ponen las posturas correctas para estar agachándote, levantándote con ellos, pero yo me voy muy feliz todos los días a casa. ¿A ti te pasa lo mismo? A mí me pasa igual, es verdad que la dinámica es distinta. La experiencia con los alumnos es que los protagonistas ahora mismo de vuestra vida son ellos, sí, son los sí, alumnos, sí, sí. ¿No? Y es imposible desconectar. Cuando sí. La docencia es una profesión que cuando uno la vive como vocación, ¿no? y hace su día a día vocación, ¿no? Es imposible desconectar, y a los niños te los llevas a todos lados. Y es verdad que después la dinámica pastoral implica también un acompañamiento que va más allá del colegio, porque al final es verdad que los movimientos juveniles, los grupos de fe, las actividades extraescolares, pues implican, bueno, pues muchos fines de semana, mucho tiempo, muchas tardes dedicados a ellos, y después ellos lo notan, porque es verdad que con los pequeñitos la sensibilidad está mucho más a flor de piel y son muy expresivos. Quizá los adolescentes cuesta un poquito más que sean más expresivos, ¿no? Pero sí es verdad que enseguida ellos se dan cuenta cuando alguien pierde el tiempo con ellos. Y perder el tiempo con ellos, claro, me refiero a ese espacio de tiempo que parece tiempo. Que no, pero que, que a ellos les resulta muy beneficioso y lo agradecen, ¿no? Pues esa pastoral de pasillo que digo yo, ¿no? Pues no es precisamente ni una tutoría, ni es un encuentro, ni una actividad, sino es, bueno, pues cruzarte con alguien, preguntarle qué tal está, que no vino ayer, o qué tal está porque se ha enterado de que suspendió un examen, oye, ¿cómo te va esto? ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal? Entonces, en esas conversaciones de alguna forma un poco más informal, o en ese momento en el que tú pues lanzas la pregunta, o lanzas la idea, pues él la recoge y después, bueno, pues te busca, se sale el momento. Se sienten reconocidos cuando tú te interesas por ellos, exacto. Claro, queridos. Se sienten reconocidos. Y además es que a vosotros se os va una parte vuestra importante en sus vidas. De alguna manera, si tú enseñas a leer a unos niños, que en tu caso, Maripaz, ese trabajo está hecho, ese trabajo está sembrado ahí. Y eso dará su fruto en su momento. Y normalmente suelen acordarse de los profesores, los chiquillos. Sí. Porque eso nos ha pasado a todos. Nos pasa. Los profesores que yo llevo ya maestros. 26 años trabajando, y hay a veces que se presentan algunos que parecen ya hombres y mujeres a saludarte. Y se acuerdan de ti. Sí, sí. Que vengo a verte, señor Maripaz. Y a lo mejor tiene ya 26, eso de hasta 28, y todo. 30 sí, 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 años. Eso de hasta padres y todo. Tendréis sí. A lo mejor alumnos de segunda generación. Sí, sí, tenemos muchos alumnos hijos de antiguos alumnos, incluso de abuelos. Bueno, pues la verdad es que es una vida muy rica, ¿eh? Tenéis una vida muy, muy rica. Ya quisieran muchos, o quisieran sí. Yo lo digo siempre, que tenemos la suerte de trabajar en un sitio que nos gusta y que además nos reporta mucho. Y además con mucha vida, ¿no? No solo por la dinámica escolar propia de un colegio, sino porque además es verdad que en nuestro colegio tenemos mucha vida, tenemos mucha actividad, tenemos unos compañeros que se convierten en familia y en amigos y que se involucran, sí. Y que quieren hacer de su vida pues también proyectos, y que el colegio forma parte, bueno, pues del contexto, ¿no? Del contexto de su vida. Y uno participa de él como el que participa de cualquier otra actividad en su contexto familiar, en su contexto de amigos, ¿no?
Y lo agradecemos. Es que sois muchos también, sois unos 50, de hecho, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues encantadísima de conocer vuestra experiencia. La verdad es que es una experiencia dentro de la Iglesia muy importante, por lo que tiene de siembra y de testimonio, porque estáis educando hombres y mujeres del futuro. Y además porque es verdad que llegamos a sitios donde muchas veces las parroquias ya no llegan. Porque sí, es verdad que, bueno, pues que las parroquias recogen a mucha gente que, bueno, pues que se prepara para la primera comunión, para la confirmación. Para sacramentos, nada. Pero después nada. Es complicado. Nosotros en los colegios tenemos la suerte y la responsabilidad de acompañarles durante una etapa muy larga, ¿no? Hasta los 16. Nosotros porque no tenemos bachillerato, ¿no? Si tuviéramos bachillerato, ojalá, ¿no? Porque podríamos hacer también cosas muy bonitas, muy chulas con ellos. Pero tenemos una responsabilidad y una suerte que es poder acompañar procesos de vida durante mucho tiempo, de manera muy continuada. Y eso le va a dejar huella. Eso y eso deja huella, sí. Bueno, pues, ¿queréis añadir alguna cosilla más? ¿Alguna cosa que...? Nada, agradecerte a ti la oportunidad de darnos este ratito, espacio, ¿no? Este espacio para poder compartir, para hablar del colegio, para hablar de nosotros y de nuestra vocación. Y ojalá que este rato, ¿no? Este testimonio sirva también para a otros, ¿no? Pues para lanzarse, ¿no? A descubrir también, pues bueno, pues como dentro de cada uno de nosotros, pues también el Señor habla, ¿no? Y que a nosotros nos habla a través de la educación y a través de los contextos del colegio, pero que el Señor se mueve en todos los contextos. Quizás la educación se nota mucho, pero es verdad que en muchos contextos cotidianos el Señor se hace presente y nos toca estar un poquito más espabilados y descubrirlo. Su puntito de espiritualidad ignaciana. Sí, sí, por defecto. Bueno, pues nada, pues os damos nosotros también mucho las gracias y sobre todo por haberos desplazado, que hombre, yo sé que estáis súper ocupados los dos y que hayáis hecho este espacio y perdáis una tarde aquí con nosotros, no, pero pues no es de agradecer. Nada, exacto. Y nada, y le agradecemos como siempre a Nora Televisión también el este de que nos conceda este espacio para poder comunicar estas cosas. Pues muchas gracias. Pues nada, esperamos que haberles interesado y si ustedes quieren, pues nos volvemos a ver la semana que viene. Muchísimas gracias por atendernos. Hasta el próximo día.